¿Qué quieres en la vida? ¿Qué es lo primero que tienes que desear? Ser libre. Muchas personas dicen, ser millonario. Un momentico. En Network Marketing no solamente hablamos de millonarios. Hablamos de un concepto superior a ser millonario. ¿Cuál es ese concepto? ¿Ser qué? O sea, tener tiempo y ¿qué? Y dinero. ¿Entiendes? Tener tiempo y dinero. Ser capaz de crear mi propia renta. Esa es otra cosa. ¿Será que hasta dónde da tu subconsciente hoy? ¿Será que tú eres capaz de crear una renta? ¿Será que si yo te digo en estos momentos, ok, campeón, en estos momentos olvidémonos de platino, ¿será que usted me puede crear 2 millones de pesos? ¿De por vida? Olvidemos de platino. Démosle tiempo al proceso. ¿Entiendes? Démosle tiempo al proceso. Pero ¿será que usted me puede llegar a eso? ¿Será que usted puede lograr eso? Sí, claro. No, no, no me responda conscientemente. A mí no me responda conscientemente. A mí solamente, recuerde, los mentores no escuchamos palabras. Los mentores, ok, vemos acciones. ¿Será que tú puedes hacer eso? ¿Será que tu autoestima da para eso? ¿Tu capacidad, tu confianza en ti mismo? ¿Será que puedes aprovechar y crear 2,200,000 pesos de por vida? Tú lo puedes lograr, siempre y cuando tu subconsciente lo que lo procese. Ahí está, de por vida, una renta de 2,000,000 de pesos de por vida lograda en un año. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Pero esa es respuesta de qué. De consciente. ¿Respuesta de qué? De consciente. Ahí está. Mira la manera más fácil de quedar pensionado de por vida con 2,200,000. ¿Lo ves? ¿Lo procesas? ¿Lo interiorizas? ¿O por dentro el subconsciente dice culillo, 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 miedo, 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 temor, 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 temor? Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y eso que yo no estoy hablando de platino. Estoy hablando de eso. Ahora, el que no lo logra, repite conmigo, tiene problemas de autoestima. Pero berracos. Fuertes de autoestima. Lo que pasa es que no se da cuenta que tiene qué. ¿Que los qué? Que los tiene. Porque amigos, la autoestima comienza con la percepción que tú tienes de tu propia capacidad de lograr algo. No de la mía. Ahí no tiene nada que ver el mentor, ni Herminio, ni de Juan, ni de nada. ¿Tú cuántos puntos le das a tu capacidad de logro? Tú, ¿cuántos? Tú, olvídate el sistema, olvídate el CD, olvídate tú. ¿A qué discurso has llegado de tu propia capacidad? Porque ahí comienza todo el éxito. Ah, señor Perotti, yo soy muy capaz. Chévere. ¿El mentor no escucha qué? Palabras. ¿El mentor escucha qué? Acciones. Te hemos dado el sistema, ahí está el sistema educativo, ahí está la guía del éxito. Ahí están los rallies, ahí están los talleres, como estos, ahí están los eventos, ahí están los CDs, ahí está todo. Ahí está todo para que lo logres conscientemente. Pero hay algo que tiene más poder. ¿Cómo estás con relación a tu capacidad de lograr tus metas? Ahí comienza todo. Porque para llegar a eso, tú tienes que cumplir la primera meta, que es ser diamante. ¿Será que tienes esa capacidad? El día que una persona ponga en orden eso, en ese día puso en orden su vida. Porque el éxito no es otra cosa que la realización de unas metas. Eso se trata todo esto. Eso es éxito. ¿Tú quieres tener éxito? Ponte una meta. Eso es éxito. Y la compañía te dice, bueno, si usted quiere lograrlo. Ahora, ¿será que a través del equipo, del proceso, podemos ser unos presidenciales bien sólidos? ¿Y qué pasó? Que como estoy estrenando acá esto por...
¿Será que presidencial sí? ¿Y qué es presidencial? Repite conmigo, otra meta. ¿Qué es presidencial? Otra meta. Presidencial es otra meta. Tú te metiste a un plan de acción fundamentado en metas. La pregunta es esta. ¿Estás hoy en día, cuentas con la capacidad mental y emocional para lograr tus metas en la vida? Y sobre todo, un tipo de metas. ¿Entiendes? Financieras. ¿Por qué las personas viven mal financieramente? Porque no tienen metas financieras. ¿De acuerdo? Lo primero que dicen todos los millonarios es, estudie lo que quiera, haga lo que quiera, pero tenga una meta financiera. Tenga una meta financiera. Y ahí estamos, está el presidencial. Y lo más hermoso de este negocio es que tú no traes los 36, ni traes los ¿qué? Los 216. Tú solamente traes ¿qué? 6. Pero la pregunta es, ¿tu subconsciente está preparado? ¿Quién ha leído el sistema? ¿Quién ha leído la guía del éxito? Muy bien. ¿Quién ha escuchado los 4 CDs? ¿Entiendes? ¿Quién ha escuchado los 4 CDs? ¿Quién ha ido a un rally? Dile a la persona que está a tu lado, ¿entonces? 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 ¿Qué tengo que poner en orden? ¿Qué tengo que poner en orden? ¿La acción? No, no. La acción es el fruto de poner eso en orden. ¿Qué tengo que poner en orden? El subconsciente. Tengo que poner en orden. Tengo que decir, cuando yo llegue, yo voy a hacer eso. Yo lo voy a lograr. Pero no conscientemente, no para que el otro me escuche, sino porque verdaderamente tú lo estás, ¿qué? Sintiendo. Cuando tú desarrolles una mentalidad de acción, cuando tú veas que mejor proyecto de vida no te pudo haber llegado. Ay, Giovanni, es que la gente no lo ve. Problema en el subconsciente. Paradigma. Si la gente no lo ve, mi vida está jodida de por vida. Ese es el paradigma. Si la gente no lo ve, yo no lo puedo, ¿qué? Lograr. Problema del subconsciente. Mi destino, mi futuro, mi vida, lo determinan otros. Ojo con eso. Giovanni, mi esposo no me apoya. ¿Y desde hace cuánto no lo apoya? Desde hace 4 años. Interesante. ¿Y no se ha dado cuenta que en 4 años ha venido repitiendo la misma pendejada? Paradigma. Persona dependiente. Dependiente de una emotividad, persona anclada emotivamente en la apreciación o percepción de otra persona. No, Giovanni, es que yo soy sola en la vida. Paradigma, sola, soy un cero a la izquierda. Paradigma, es que uno ya está muy viejo para esa vaina. Paradigma. Paradigma. En 60 años no hice plata, puedo hacerla ahora en 3 y ya estoy muy viejo. Justo cuando me iba a volver millonario, me volví viejo. En 60 años no me volví viejo. Paradigmas. Paradigmas. Es que yo soy muy tímida. Es que yo soy muy tímido. Es que yo no le vendo un calao en la puerta de una misa. O como dice por ahí una líder, yo no vendo un tamal en un derrumbe. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta cómo pasa? Entonces, cuando esto viene, le dice la oportunidad más espectacular, mueva 2, traiga 6. ¿Solamente eso? ¿Le quedó qué? Grande. Ahora, dile a la persona que está a tu lado, pero puedo cambiar. ¿Pero puedo qué? Ahora, la pregunta es acá viene, porque puedo cambiar, sigue siendo ¿qué? Consciente. Puedo cambiar es consciente. Puedo cambiar no significa cambiar. Puedo cambiar es haberme dado cuenta conscientemente de que si no cambio, for life no va a hacer nada en ¿qué?
en mi vida. Porque resulta que me metí a un negocio espectacular de mueva 100 puntos. Como yo le digo a la gente, miren amigos, el subconsciente es tan poderoso que los estudios, los colegios, las universidades no quieren que usted se dé cuenta del poder del subconsciente. Para que usted sea, siga siendo víctima, ¿de qué? Del subconsciente. No quieren. ¿Cuál es el cuentico que nos hicieron comer? De que si usted es profesional y que paga el precio, usted iba a tener todo lo que usted quiere en la vida, pero con el subconsciente dañado. Amigos, no tiene nada que ver la profesión. ¿La profesión es buena? Claro que es buena. ¿Pero la profesión es determinante para que usted tenga éxito financiero? Cero pollitos. Es el subconsciente. Ahora, ¿cómo comienzo a entender? Termino esta partecita con... Tú sabes que el subconsciente es tan poderoso que... ¿Tú ya estás en For Life? Ok. ¿Cuál es tu nombre? Andrea, yo te puedo decir, Andrea, yo te voy a poner los 100 puntos mensuales durante los próximos 2 años. Yo te los voy a poner. Tú no te preocupes por los 100 puntos mensuales. Usted puede entender que la probabilidad de éxito de Andrea no ha cambiado absolutamente nada. ¿Nada? ¡Nada! Absolutamente nada. Ella puede decir, ¡ay, qué chévere! Ahora sí, porque no voy a pensar en el producto. Porque hay creencias profundas en Andrea que tienen que ver con si lo va a lograr o si no lo va a lograr. Si verdaderamente lo quiere. Cuando una persona quiere algo, amigos, hay acción. Cuando una persona no lo quiere, no hay acción. No hay acción. Recuerda, cuando una persona no lo quiere, siempre hay una excusa que le sirve. Siempre. Siempre. Y eso es un problema mental. Un problema del subconsciente. No, es que yo no tengo tiempo para eso. Subconsciente. Estás hablando del subconsciente. Estás hablando de una persona que si no hace un cambio, no puede ser uno de tus 6. ¿De acuerdo? Paradigma. Siempre tengo tiempo para trabajar, pero nunca tengo tiempo para volverme rico. El paradigma. Toda persona que no lo quiere hacer, tendrá la excusa perfecta. ¿Tienen su derecho? ¿Tienen su derecho? Claro que tienen su derecho. Pero amigo, tú no seas uno de ellos. Porque al final el éxito es una decisión individual. Individual. ¿Por qué yo estoy logrando esto? ¿Por qué he ido por todo lo que les estoy diciendo? Porque solamente me enfoqué en, Giovanni, ¿cómo estás tú para este negocio hoy? ¿Cómo estás tú? No solamente que lo quieras hacer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo está tu autoconfianza? ¿Cómo está? Entonces la persona que entiende que tiene que pasar por un proceso y está dispuesta a pagar el precio porque lo desea con todo su corazón. Y por último, quiero que piensen, ¿qué tienen para lograrlo hoy, conscientemente? ¿Qué tienen para lograrlo? Mueva 2. ¿Traiga qué? 6. Tome una decisión. Confíe en usted. Vuélvase un empresario del siglo XXI. Crea en que usted lo puede, ¿qué? Lograr. Mira todo lo que estoy hablando. Ya estoy hablando de quién. ¿De quién? De la persona. Dile a la persona que está a tu lado. Es que el problema eres tú. Desarrollar mentalidad de promesa. Es un hábito, amigos. La gran mayoría de personas tiene mentalidad de presente. Mentalidad de presente. PPPs. Pienso permanentemente en el presente. Pienso permanentemente en el presente. No tengo mentalidad. Ni siquiera me he dado cuenta que no tengo mentalidad de promesa. ¿Tengo mentalidad de qué? De presente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer un equipo, conocer un sistema, tomar la decisión de tener mentalidad y actitud de qué. ¿De qué? ¿De qué? De pro... mesa, mentalidad de promesa, de poder entender, de poder tomar esta decisión de ser libre financieramente. Del 1 al 10, ¿qué tal? Ahora, antes de entrar en eso, ¿ya pudiste sacar una conclusión de lo que puedes llegar a lograr con esto? ¿O todavía no? ¿Qué
¿Qué puedes lograr con esto? Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente.